thank <music> Hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy le doy la bienvenida al doctor Héctor Polino, quien, por mérito propio, no requiere ser presentado. Que no necesite referirme a su extensa trayectoria es un alivio para mi memoria. Conocemos al doctor Polino por lo que hace y por lo que dice, y eso en él coincide con lo que piensa. En esta entrevista me propongo reconocerlo y para eso tengo una clave, escucharlo con atención. Que los jóvenes de mi generación nos comprometíamos mucho más en las cuestiones sociales, en la vida de los partidos políticos, en la actividad universitaria y los jóvenes de hoy lamentablemente están bastante decepcionados de la vida política. No hay grandes ejemplos morales como teníamos. ¿Es en producto época. de la decepción o falta de compromiso? Y la falta de compromiso viene como producto como consecuencia. de la decepción, ¿no? Los jóvenes de mi generación queríamos cambiar el mundo y creíamos que íbamos a poder vivir en un nuevo mundo, en una sociedad mejor, una sociedad más eh, humanista, una sociedad mejor organizada donde no existiera la explotación del hombre por el hombre. Y teníamos algunos ejemplos a nivel mundial y bueno, nos referenciábamos y luchábamos por ese eh, cambio del mundo, de la sociedad. Bueno, hubieron muchos retrocesos en, los últimas, en las últimas décadas. Se cayó el muro de Berlín, eh, se cayeron algunas utopías. Y hoy, lo que más creo que está influyendo en los jóvenes es la falta de ejemplos morales, de conductas morales. Todos los días estamos abrumados por los hechos de corrupción. Hemos vivido el, se vaya, el que se vayan todos, y es muy reciente, todavía pareciera que resuena en nuestros oídos, el año 2001, 2002. Hemos estado. Eh, viviendo bajo el trueque, el cambio de, 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 de productos de consumo a través de cambiándolo por, por otros bienes. Y hoy estamos en un periodo de, de corrupción enorme, donde se están destapando muchas ollas. Y entonces los jóvenes, ¿qué ejemplos tienen morales de conducta que sean realmente referentes? sociales, políticos, son muy pocos. Existen, por ejemplo, eh, grandes valores en, en todos los campos de la cultura, de la política, de las distintas actividades, eh, pero como los hechos positivos no son noticias, lo que trasciende a la opinión pública son los, las inmoralidades, las grandes, los hechos de corrupción, y los jóvenes están inmersos en esta sociedad. Además los avances tecnológicos que se han producido están desviando la atención de los jóvenes hacia hacia los, 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 los la, la, eh, la, eh, toda esa tecnología que toda nos, la nueva nosotros nos tecnología manejar, ¿no? donde están conectados a través de un aparato que jugando un partido de fútbol con jóvenes que están en la China mm. y, y están interconectados con el mundo. Y resulta que no sabe lo que está pasando a sus alrededores, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy complicado. Por un lado, la falta de ejemplos, morales, conductas, que sean eh, modelos para ser imitados y ser tenidos en cuenta. Y además, estos avances tecnológicos que nos sustraen de la realidad cotidiana, de lo que está pasando a nuestro alrededor, y estamos conectados a un mundo. Eh, que realmente tiene muy poco que ver con lo que estamos viviendo en la realidad de nuestro país. Cuéntenos sobre sus motivaciones iniciales para acercarse al socialismo. Por ejemplo, ¿cómo veía Alfredo Palacios desde sus escasos 15 años? Eh, como, una gran, como un monumento moral en la República Argentina, un luchador por los derechos de los trabajadores de las mujeres, de los niños, eh, como un, un portador de las nuevas ideas que querían cambiar y mejorar el mundo. Y lo mismo con respecto a Alicia Moro de Justo, con respecto a Carlos Sánchez Diamonte, a José Luis Romero, eran verdaderas figuras que a uno los incitaban a seguir su ejemplo, seguir su modelo de conducta. Palacio decía, la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. La más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Cuando uno hoy lo ve a Lázaro López, cuando... A Lázaro Báez. O, o, o a, y a López, sí. A, a López, o, con, con bolsas de, mil, de millones de dólares. Es un escándalo, realmente. Pero yo le digo a los jóvenes que deben sobreponerse a esta lamentable realidad, que existen también ejemplos morales en la vida de nuestro país, la vida política, la vida social, la vida cultural. Hay muchas mujeres y hombres que han entregado y siguen entregando sus vidas a sus ideales, a sus convicciones. De modo que deben comprometerse con la vida política y social del país para poder cambiar el mundo, porque otra sociedad es posible. ¿Estos este, políticos a los que referimos, ¿cree usted que tuvieron el debido reconocimiento en la sociedad argentina? Indebido reconocimiento. Sí. Y creo que sí. Fíjese usted, hace pocos días se conmemoró un nuevo aniversario del derrocamiento de un gran argentino que fue Arturo Ilia, un presidente humilde, modesto, que no lucró desde la función pública, que llevó a cabo eh, una tarea muy importante, anuló los contratos petroleros suscritos con empresas extranjeras, eh, intentó aprobar una ley de medicamentos progresistas, se negó a, a enviar tropas a Santo Domingo, invadida por el gran coloso del norte, fue un ejemplo de conducta moral. Y no pertenece a mi partido, pero eh, yo reconozco que fue eh, y es un gran valor moral digno de ser tenido en cuenta. Y en tantos otros partidos políticos, en todos han habido referencias importantes de luchadores, sociales no todo ha estado teñido y salpicado por la corrupción de modo que le digo a los jóvenes que se referencien con esas conductas morales con esos grandes ejemplos que tenemos en la argentina en la historia y en el pasado político más o menos inmediato casi contemporáneo con los propios jóvenes. Los partidos políticos representan un conjunto de ideas, principios, valores y representan intereses económicos bien concretos. De modo que hay partidos políticos que representan los intereses de los sectores económicos dominantes y otros partidos políticos que representan los intereses de los trabajadores, de los sectores sociales que menos tienen. De modo que yo pertenezco a, uno, a un partido político, el socialista, el que adopté y me enamoré siendo muy joven, a los 15 años de edad, ingresé a las juventudes del Partido Socialista, al poco tiempo fui el secretario general, luego estuve en las juventudes universitarias socialistas estuve en la agrupación socialista de estudiantes secundarios, ACES, y siendo muy joven, a los 24 años de edad, tuve el privilegio de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, donde habían figuras extraordinarias, Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, Carlos Sánchez Viamonte, José... Luis Romero, Américo Ghioldi, Nicolás Repeto, en fin, eh, un conjunto de hombres y mujeres extraordinarias que ingresaron a la vida política por convicciones, no para hacer dinero, no para hacer negocios, y, y en esa escuela me formé. Nuestro invitado es el señor Néstor Pitrola diputado nacional por el Partido Obrero en el FIP. Todo lo que yo pueda agregar en esta presentación es redundante, porque Néstor es una persona política y sindicalista cuya palabra es fácil de encontrar. Será porque él se hace escuchar o porque su estilo, y esta es una opinión personal, se presta al diálogo, ya sea para disentir o para acordar. Para nosotros, el eje de la corrupción digamos tiene tres ejes la corrupción tres ejes uno es la patria contratista que es lo que ha saltado con Lázaro Báez pero es Lázaro Báez y siguen firmas porque después tenés electroingeniería tenés este tenés Wagner tenés el otro tenés el otro y lo dijera el ex presidente de la Unión Industrial cómplices fuimos todos es decir que tenés un empresariado que alimentó la corrupción de los José López, el hombre de las valijas del convento. A veces la gente se olvida el nombre, como José López, medio común también. Recuerdo el hombre, eso no se lo olvida nadie, las valijas del convento. Entonces ahí tenés la patria contratista. Un segundo, un segundo rubro enorme de la construcción, de la corrupción, perdón, son las concesiones privadas que vienen de los 90 los ferrocarriles, una caja negra de la cual se enriquecieron grupos que invirtieron en cualquier otra cosa, la concesión eh, no solo de transporte, sino de áreas petroleras, es decir, el conjunto de las privatizaciones. Con la crisis de las tarifas entró en debate, y nosotros en particular lo pusimos en debate, porque hemos fracasado con 20 años de privatización energética se las llevan afuera, no invierten acá, se han valido de los subsidios, los subsidios han sido cajas negras, eso es un ámbito de corrupción total. Vos me dirás, pero Menem fue un corrupto que también vendió por migajas. Después vino la corrupción del manejo de las privatizadas. Después de la crisis de la dolarización de las tarifas en la devaluación 2001, que vienen los subsidios... Y tuviste otro segundo gran rubro de la, de la corrupción. Y un tercer rubro es la deuda, los manejos con el capital financiero. Es probablemente el peor de todo. La deuda puede. Está virtualmente quebrando al mundo. El capital financiero circulante en el mundo eh, es 10 veces más que el Producto Bruto Mundial. El Producto Bruto Mundial son 60 billones de pesos. Y el capital financiero circulante son 600 billones. Es decir, hay un capital parasitario que no se invierte en ladrillos, que no se invierte en fierros, que no se invierte en producción. Y cumple el papel del capital financiero que es dar crédito y tener una retribución a partir de la creación de riqueza. Si vos tenés letras Levac, que rinden una tasa descomunal en un banco central que no produce nada y que simplemente va a emitir plata para pagar un interés, tenés bancos que ganan muchos, pero tenés un país que va a la, va la bancarrota. Este es el punto, y esto es mundial, ¿eh? esto es absolutamente mundial. Entonces, nosotros atacamos absolutamente este punto. La corrupción tiene estos tres rubros y... Bueno, después tenés rubros asociados, porque el lavado de dinero del narcotráfico ha pasado a ser parte importante del capital financiero y de, del Producto Bruto Mundial. Y eso fluye en los circuitos del juego, que se ha privatizado. Ahora tenés el juego privatizado. Tenés los puertos privatizados, donde fluye el contrabando. Entonces. Uno va rascando y ves el carácter sistémico de la corrupción. Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, se ha estado o ha estado presente la palabra resistencia. ¿Qué implicancias tiene esa palabra en tu formación política? No, es una palabra loable. Lo que pasa es que el kirchnerismo la prostituye, porque dice, resistamos hasta que volvemos. Y eso no sirve para nada. El volveremos kirnerista es, este, es, es la derrota del movimiento obrero, es la derrota del movimiento popular, es la derrota de la juventud. El kirnerismo gobernó 12 años y mostró sus limitaciones insalvables. Entonces nosotros el resistimos y el volveremos, que está asociado a este planteo kirnerista, no, el Partido Obrero lo rechaza completamente cree que el movimiento obrero tiene que ponerse en pie para quebrar el ajuste ahora mismo, lo vamos a hacer superando esta burocracia sindical. Por eso tenemos planteado una lucha al mismo tiempo contra el ajuste y contra la burocracia. Y aparte al mismo tiempo contra los gobernadores kirchneristas. Y Alicia Kirchner y Roberto han tenido los peores conflictos en sus provincias. Acá el ajuste lo aplica todo el poder. Entonces el volveremos es muy negativo y el resistimos en este caso... Está este, al servicio del Volveremos. Después puede haber disquisiciones más profundas. Una cosa es resistir a una dictadura, cuando vos tenés una derrota del movimiento popular y el movimiento obrero, y en este momento el movimiento obrero argentino es muy activo, el movimiento popular es muy activo. Nosotros no creemos que la derrota de, de Scioli sea una derrota del movimiento popular, ni remotamente, porque no identificamos al movimiento popular. Con la candidatura de Scioli. Esa es una trampita que nos quieren hacer para subsumir a la izquierda atrás de esta experiencia nacional y popular, en nuestra opinión, acabada. Generalmente le pregunto a mis entrevistados si hace falta más Estado. Voy a cambiar la pregunta para vos. ¿Qué Estado deberíamos tener si queremos transformar la sociedad? Claro. Nosotros nos quedamos con la segunda pregunta. Y acá hay un debate muy interesante, aparte en la izquierda también. La izquierda tiene divergencias. Porque hay una izquierda que es estatista. Y es en general la izquierda que ha gobernado estos últimos años en América Latina y que también ha cumplido un ciclo. La izquierda de Lula. Acabada. Es decir, la crisis del PT es vertebral. Porque es un estatismo. Que ha estado al servicio del rescate del capital privado. Y es el estatismo cristinista, uno bajo la forma nacional y popular, el otro bajo la forma centroizquierda. Pero eso ha dominado en América Latina. Acá ha habido un estatismo cristinista que rescató la deuda pagadora serial y comprometió a, a las organizaciones de jubilado, al Banco Central, al Banco Nación, en lo que llamamos la deuda interestatal estatismo trucho, YPF Sociedad Anónima, estatismo trucho, los subsidios a los concesionarios privados de los servicios públicos, estatismo trucho. Es decir, hay un estatismo del cual somos profundamente críticos. Por lo tanto, nosotros no planteamos la reestatización de los ferrocarriles, no, nosotros planteamos un nuevo cuadro de Estado, un nuevo tipo de Estado que esté dominado por el interés y el protagonismo de los trabajadores, por la gestión de los trabajadores de la economía. Porque alguna, alguna vez me preguntó, ¿y usted está en contra de las empresas? No, las empresas son una conquista de la humanidad, el problema es quién las gestiona. Si cuatro ricachones que gestionan un grupo económico en beneficio personal o esa empresa que es una conquista histórica de desarrollo de la fuerza productiva la gestionan los propios trabajadores. Entonces lo que está en discusión es la naturaleza social y la gestión del Estado. No si tenemos más Estado o menos Estado. Porque el capital se sirve del Estado. Mirá lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Se está agotando el rescate estatal de la banca quebrada que se inició después de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. Eso se está agotando porque quebraron a los Estados. Lo llenaron de deuda y ahora los bancos siguen igual de infectados de activos tóxicos de ese capital financiero parasitario y estamos llegando a una nueva crisis financiera internacional como la de 2008. Entonces, el capital financiero parasitario se vale del Estado para que lo rescate. ¿Y a, a costa de qué? De la desocupación. Por eso las crisis políticas, por eso el Brexit. Este no en Colombia ha sido resultado de una Colombia cruzada por una desigualdad social espantosa, porque nadie vota la guerra. Han votado que no a un estado de cosas. Nadie vota la guerra. Nadie pensó que iba a perder la paz. Lo que pasa es que es una paz de explotación incluso de un estado con parapoliciales y toda una realidad. Pero te quiero decir, si están ocurriendo en el mundo. Eh, eh, crisis política sorprendente, la desintegración europea, que no es sorprendente para el partido obrero, pero que tienen que ver con este fenómeno que yo te estoy describiendo. Para entender la antropología en los procesos políticos, invitamos a los doctores en antropología Diego Zenobi y Fernando Balbi. La confusión típica es pensar la política exclusivamente desde lo partidario. O desde lo electoral. Uh -huh. Ahora bien, si hablamos de procesos políticos, pienso en algo que está moviéndose, pero hacia dónde? Es siempre hacia el poder? Uh -huh. eh... mm. Bueno, yo creo que, que eh, creo que en efecto, digamos, eh, tendemos a pensar la política como algo, ¿verdad? Restringido a lo político partidario. Pero y, y, y más en este tiempo. Y, claro, y más en este tiempo, ¿verdad? Y orientado directamente a la conquista del poder por una serie de personas que se dedican profesionalmente a eso, ¿verdad? A lo institucional, Entonces, como si la política se restringiera a los ámbitos institucionales, uh -huh. especialmente. ¿verdad? El, el Estado, los partidos políticos, etc. ¿verdad? El Parlamento. El Parlamento. Pero, pero en general creo que la política es, es algo mucho más amplio y más complejo, de lo cual esto es una parte. ¿Sí? Y, y por ahí esto es, sirve para dar un ejemplo que aclare un poco más lo que entendíamos por, por las perspectivas nativas y demás. Eh, yo creo que vista más ampliamente, la política tiene que ver con, con eh, digamos el juego social, por decirlo de una forma metafórica, este, a través del cual múltiples sectores tratan de lograr que sus intereses y sus agendas sean eh, adoptadas por el Estado y, y ¿verdad? impulsadas por el Estado, promovidas por el Estado. Este, por las agencias estatales, habría que decir, por diversas agencias estatales. ¿Mm? Eh, lo cual implica, de alguna manera, accionar frente a esas agencias estatales, ¿verdad? planteando demandas, tratando de ejercer influencia, ¿sí? tratando de promover que eh, partidos políticos que, que presentan programas más afines a sus intereses lleguen al poder, etcétera. Eh, ese juego no se trata solamente de eh, dirigirse hacia el poder y a, a capturar el poder, sino a eh, influenciar de alguna manera sobre las personas que van a estar ocupando posiciones en el aparato estatal, ¿verdad? Eh, Podemos pensar toda clase de ejemplos, ¿verdad? Desde muy variados, desde sectores eh, empresarios tratando de empujar eh, políticas estatales que lleven el dólar a cierta ¿sí? cotización que les conviene, que no son las mismas para todos los sectores empresarios, ¿Sí? O tratando de eh, lograr que el Estado sancione, como está pasando ahora, un cierto tipo de reforma laboral para, para flexibilizar, como llaman, precarizar el trabajo, de manera de estar en mejores condiciones de, de obtener ciertas tasas de ganancias que buscan. Pero también, por otro lado, podemos pensar ¿verdad? en sectores sindicales tratando precisamente de oponerse a, un, a una reforma de ese tipo, o al contrario, apoyándola por izquierda también, ciertos sectores del sindicalismo. Este, o podemos pensar en este, organizaciones sociales y distintos tipos de movimientos, como algo de lo que seguramente hablaremos después con, con Diego, este, que plantear ante el Estado demandas de justicia o demandas de reparaciones ante ¿verdad? Los, los efectos de, de, de cosas que, que pasaron y que los afectaron, este, o podemos pensar en, en organizaciones no gubernamentales ¿sí? que tratan de llevar adelante, de lograr que, que el Estado adopte en ciertas áreas cierto tipo de políticas. ¿sí? Entonces pues todas estas movidas tienden más bien no a, a, a hacerse con el poder, ¿verdad? sino a incidir sobre el poder institucional, para que el poder institucional actúe en un sentido u otro. ¿verdad? Pero también parte del juego político es lo que vos mencionabas al principio, ¿verdad? O sea, el, el espacio eh, institucional ¿sí? eh, de los profesionales de la política, los partidos políticos, ¿sí? con las personas que se dedican a eso, quienes este, existen de algún modo esto como parte de, de la organización institucional, de nuestro sistema político. ¿verdad? Nuestro no sistema político es un sistema representativo y la representación pasa por los partidos políticos, formalmente. ¿sí? Son los únicos habilitados a participar en elecciones, etc. ¿sí? Entonces, ahí, ahí sí, todo un juego que apunta a llegar a controlar posiciones en el entramado estatal, ¿sí? es decir, a llegar a controlar el poder institucional, digamos. ¿sí? Vos investigaste, discúlpame, procesos políticos. Contanos sobre por favor. He trabajado sobre eso, sí. He eh, trabajado sobre eso y, particularmente, en realidad, yo he trabajado sobre este último aspecto del asunto, más bien sobre la política partidaria. Eh, no solo, pero principalmente eh, yo he trabajado bastante sobre, sobre procesos políticos locales y esencialmente he trabajado tratando de entender las maneras eh, en que desde distintos sectores políticos se hace política ¿Sí? porque hay mm, formas específicas de hacer política que corresponden a eh, las eh, modalidades aprendidas ¿sí? por los miembros de distintos sectores políticos ¿sí? en formas de eh, hay prácticas políticas que son típicas en el peronismo, hay prácticas políticas que son típicas en el radicalismo, que no están fijas, que no están fijas desde el principio del radicalismo, desde el principio del peronismo, sino que van desarrollándose históricamente, que van cambiando, ¿sí? y yo he trabajado bastante sobre, sobre ese tipo de temas. Eh, y ahí, eh, justamente, digamos, una, una, lo que yo hice, y, y en este sentido sirve como ejemplo en relación a lo que hablábamos antes, es eh, tomar una estrategia desarrollada justamente en Brasil. ¿Sí? Eh, una estrategia de investigación que tiene que ver con prestar atención a cómo las personas que se dedican eh, activamente, profesionalmente a la política, pero también otros mmm, actores sociales con los que ellos tratan, ¿sí? cómo ellos entienden la política, qué entienden qué es política y qué no es política. ¿Sí? Porque nosotros vivimos en un mundo donde se, se supone, ¿sí? nos enseñan desde chiquitos a creer, que la política es un dominio de la vida social separado del dominio económico o de la esfera económica, ¿sí? de la esfera familiar, de la esfera religiosa, de la iglesia, etc. Como si fueran compartimentos estancos. Y después vamos encontrando en la vida social que todo eso que parecía estar separado en realidad está entrelazado y lo vemos eso como una anomalía. ¿sí? Eh, lo vemos como algo chocante, como algo que no debería pasar. O sea, tenemos ahí un deber ser que se nos presenta, se nos enseña desde chicos a verlo no como un deber ser, sino como una descripción de lo que es. Entonces nos parece... Que cuando hay relaciones este, entre, por ejemplo, entre el, el Estado ¿sí? o los partidos políticos y sectores empresarios o sectores sindicales, eso es una anomalía. Y en realidad eso pasa en todos los estados modernos. ¿sí? Puede ser simpático o no ser simpático, podemos tener muchas posturas distintas al respecto, pero en realidad, desde el punto de vista de un antropólogo, eso es cómo funciona nuestro sistema político y hay que tratar de entender eso. Para hacer eso, una forma en que nosotros trabajamos, es no partir de esas ideas preconcebidas sobre qué debería ser la política. La política debería ser una actividad cerrada en sí misma, separada de lo económico, separada de esto, separada de lo otro, ¿sí? eh, casi que neutral ¿eh? en ese sentido. Eh, y al contrario, tratamos de partir de analizar procesos políticos, ¿sí? eh, es decir, seguir cómo se desarrollan ciertos asuntos políticos, ¿eh? seguirlos en su desarrollo a lo largo del tiempo sin definir de antemano cómo deberían desarrollarse, sin, sin preestablecerlo nosotros analíticamente, sin definir de antemano quiénes deberían participar y quiénes no, y sin definir de antemano en ese curso lo que debería entenderse por política y lo que debería entenderse por economía, por ejemplo, o lo que debería entenderse por religión, ¿sí? etcétera. Y, y al contrario prestar la atención a cómo los propios actores que participan de este asunto, los políticos profesionales y los otros tipos de sujetos que se relacionan con ellos, cómo, cómo ellos eh, entienden lo que sería propio de la hacer política, lo que sería propio de otros campos de actividad, etcétera. ¿sí? Y eso, como te decía antes, eh, normalmente no coincide con ese deber ser que todos estamos eh, acostumbrados a esperar. ¿sí? Cuando vos te metes a, a, a seguir eh, los procesos políticos, generalmente te encontrás que, por más que los políticos después públicamente y los empresarios también eh, hablen como si la política y el mundo económico fueran dos mundos separados eh, en su quehacer, no actúan como si lo fueran. ¿sí? Y si no actúan como si lo fueran, quiere decir que no piensan que son dos mundos separados, en realidad. ¿sí? Que piensan que hay diferenciaciones y demás, pero que no están separados en el mundo real. ¿verdad? La forma en que actúan te dice algo sobre cómo ellos entienden lo que están haciendo, que por ahí no está dicho en palabras. Entiendo. Entonces, seguir los procesos es mejor, eh, desde el punto de vista analítico, nos parece a nosotros, que eh, separar como si fueran capas de una torta el mundo social. De antemano y concentrarte en analizar una de esas capas. Entonces, yo, en vez de tratar de analizar el dominio político, analizo procesos políticos y esos procesos políticos tranquilamente te llevan hacia lugares que en principio parecería que nada tiene que ver con la política, pero que en el mundo real sí lo tienen. Recientemente leí una entrevista a Nildi Grace Tyson. Tal vez ustedes sepan quién es, pero yo no lo sabía. Igualmente, más importante que saber quién es es saber qué dice. Y tratándose de un astrofísico que se ocupa, entre otras actividades de la divulgación científica, creo que merece nuestra atención. En esta entrevista, él asegura que es una de las grandes tragedias de la actualidad que no todo el mundo tenga la oportunidad de ser todo lo que puede. No acceder a la educación y el trabajo, entre otros derechos, depende de muchos factores que son incluso previos a la oportunidad de ser y estar en el mundo. La entrevista de hoy tiene que ver con la educación y el trabajo, aunque en un contexto más próximo que aquel del que habla el científico americano. Este contexto es la Argentina de hoy, o mejor dicho, las cuatro Argentinas que nuestro entrevistado distingue en un análisis que importa escuchar. Los dejo con mi compañero Juan Carlos Don Santo en un intercambio interesantísimo con Daniel Arroyo. En alguna de tus columnas decís o manifestás que la Argentina tiene un modelo de política social viejo y agotado. Un modelo que apunta a programas específicos por sectores. ¿Cuándo se agota un modelo y cómo debería ser uno nuevo? Un modelo se agota cuando... Manteniéndose la política social, empeoran los indicadores sociales. Un modelo está agotado cuando uno hace lo que está haciendo, en encara a determinada política social y empeoran los indicadores sociales. Eso básicamente en Argentina pasó en el 2011, del 2011 en adelante. ¿Cuál es el modelo de política social que tenemos hoy? Una base donde hay 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses como asistencia, por asignación universal por hijo, por pensiones, por otro tipo de programa. Es una buena base. La idea justamente, nadie debería desarmar esa base, porque es la base que da, entre otras cosas, gobernabilidad social en Argentina, pero con esa base de arranque y con 8 millones de personas recibiendo dinero, tenemos 34% de pobreza y un millón y medio de jóvenes estudian y trabajan. Creo que lo que hay que hacer es ir a, a una segunda generación, a una segunda etapa, que no desarme lo que esté, sino que vaya a una segunda etapa, donde cambiemos la escuela secundaria, donde masifiquemos el crédito para máquinas y herramientas, para la gente que trabaja por su propia cuenta, donde armamos un empalme entre planes sociales y trabajo, de modo que tiene un plan social pueda tener un trabajo y mantenerse en el plan social, donde combatamos el tema de la venta de droga y cortemos la venta de droga y creemos centros de atención de adicciones. Me parece que hay que ir en una segunda etapa, yo me llamaría una segunda generación de políticas sociales, que si no las hacemos, si no vinculamos con trabajo, educación y cortamos la venta de droga, nos va a quedar lo que tenemos hoy, que es una gran parte de la población afuera de todo. Hoy nos recibe en su casa el doctor en historia, Ezequiel Adamoski. Le solicitamos esta entrevista porque queríamos efectuarle unas preguntas acerca de uno de sus libros, Historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Cuando miramos re retrospectivamente las causas del golpe de 1976, se habla de un golpe cívico-militar. ¿Qué responsabilidad le cabe o le cupo a la clase media en ese golpe? Bueno, yo no, no, no estoy de acuerdo en considerar que la clase media haya apoyado eh, el golpe, no porque no hubiera muchas personas de sectores medios que sí lo hicieron, sino porque no es algo que haya sucedido específicamente con la gente de sectores medios. ¿no? Eh, el, el, el momento del, a pesar de que los militares rápidamente cayeron en el descrédito entre toda la población argentina, o por lo menos la, la que no era de la clase alta. Eh, en el momento del golpe había una situación de hartazgo por la inestabilidad previa que hizo que incluso buena parte de los trabajadores viera con simpatía el, el golpe militar. no Y por supuesto parte de los sectores medios y ni que hablar la clase alta que lo apoyó hasta el último momento. ¿no? Eh, en ese sentido no creo que haya sido un golpe... Particularmente inspirado por o apoyado por eh, sectores medios, y además eh, los sectores medios participaron activamente en la resistencia el, al, al, a la dictadura militar, por lo menos ya desde el año, eh, digamos, principios de los años 80, con, con mucha claridad. ¿no? Con lo cual no, creo que es una acusación injusta eh, asociar la clase media como un todo con eh, el, el golpe de Estado. ¿no? Después del de golpe de 1976, en 1983 encontramos el triunfo de Raúl Alfonsín. ¿Por qué a ese triunfo se lo considera como el triunfo de la clase media? Bueno, por un lado porque hubo eh, un corte de clase en el voto en, en, en el 83 muy marcado. ¿no? Alfonsín ganó con el apoyo abrumador de los sectores medios eh, y también y por eso es que consiguió ganar, atrajo una, una proporción de voto obrero muy, muy importante, mientras que el voto peronista fue, se mantuvo de base eh, más bien eh, predominantemente obrera. ¿no? Ahí hay un corte de, de clase importante en el voto, pero además porque el, la victoria de Alfonsín fue leída como una, una especie de revancha de la clase media, ¿no? después de décadas en las cuales el peronismo, que era considerado un movimiento de plebeyo, de la clase baja, dominó la escena nacional, la escena política, eh, la victoria de Alfonsín que fue la primera vez que el peronismo ha derrotado en elecciones limpias en, en este país. Eh, esa victoria fue leída por propios y ajenos en el 83 como la, una victoria de la clase media y para muchos eso significó la, el regreso a, a entre comillas el país normal ¿no? eh, y esto lleva una valoración implícita muy fuerte que es que, eh, un país políticamente dominado por las clases bajas no, no, es, es anormal, no es normal o no es eh, deseable. ¿no? Con lo cual el, el gobierno de, de Alfonsín este, fue, fue leído en, en esa clave. ¿no? Distinguidos motivos por los cuales decís que sería un equívoco eh, decir que el 2001 fue, en el 2001 fue un triunfo de la clase media. ¿Cuáles son? Eh, bueno... Eso estuvo muy fuertemente instalado en los medios de comunicación, ¿no? de leer el 19-20 de diciembre de 2001 y esa crisis como eh, una, un estallido de clase media, una incluso se lo llamó una rebelión de la clase media, y acá otra vez eh, esto me parece muy discutible desde el punto de vista concreto de los, de los hechos. ¿no? Eh, a pesar de los relatos este, mediáticos y, y políticos que hubo al respecto, si uno analiza cómo se dieron los eventos en, en esos días, hay toda una trama de movilizaciones que arranca por lo menos el, el día 12 de diciembre, en la cual tanto los trabajadores eh, ocupados y agremiados como los trabajadores desocupados en el movimiento piquetero y sectores medios fueron confluyendo en una ola de creciente eh, radicalización de las luchas, que es lo que confluye en la noche del 19 de, de diciembre, y, el, y las movilizaciones del 20, que fueron un evento verdaderamente nacional, es decir, no, no solo uno recuerda las imágenes de Buenos Aires, pero realmente hubo eh, movilizaciones en, en buena parte del país, y en todos los casos, incluyendo el de Buenos Aires, en verdad los que salieron a la calle no, son, no fueron solamente personas de sectores medios, sino también personas de clase trabajadora, ¿no? Eh, tanto el 19 como, como el 20 de diciembre. Y por otro lado, no todos los sectores medios se involucraron en esas jornadas ni tuvieron optimismo y participación en el año 2002. ¿no? Todos la, los sectores que más bien fueron beneficiados por las políticas de los años 90, y esto hay ejemplos muy, muy concretos, la, la gente que, que vivía en barrios cerrados y countries en esos años más bien estaba aterrorizada y... y este, encerrada en sus barrios temiendo que la, la plebe viniera a asaltarlos. ¿no? Es decir, no hubo una participación activa ni un reencuentro callejero con, con las clases más bajas. ¿no? Pero esto sí sucedió con una parte de los sectores medios eh, y de modo tal que para mí es una rebelión eh, multi, de carácter multiclasista. ¿no? no es únicamente de clase media ni únicamente de, de sectores bajos. ¿no? Cuando el Congreso elige a Eduardo Dualde, ¿Cuál era la necesidad más imperiosa? ¿Reconstruir la crisis económica o eh, la crisis política? Bueno, lo político siempre viene primero, ¿no? Porque la, la, me parece a mí la... ¿Siempre? La, no, en el sentido de que, de que el, el, cuando hay una situación de descontrol eh, completo eh, y de crisis tanto política como económica, como había en la, en la Argentina del 2001, lo primero es asegurar el control del aparato de Estado. ¿no? Eso, eso me parece que es la. Me permití decirte sí. siempre, porque creo que en ese momento la crisis económica nos llevó a la crisis política, ¿no? Bueno, uno podría discutir, ¿no? Vinieron, la verdad que vinieron de la, de la mano los dos, ¿no? En, en, el sen, en el sentido de que, digamos, la crisis económica se volvió una crisis inmanejable porque la, población, la sociedad argentina se volvió ingobernable. De otra manera, no habría sido una, una crisis. Eh, de la magnitud que tuvo no si la gente hubiera permanecido resignada aguantando el ajuste que se estaba implementando bueno no habría habido ninguna crisis en el sentido de eh, tan disruptivo que tuvo la crisis de, de 2001 ¿no? eh, fue me parece a mí una crisis tan profunda porque se acompañó una crisis económica con una crisis del sistema político de credibilidad del sistema político muy, muy importante no? Eh, en, ese, en ese escenario, me parece que la estrategia de, primera de Duvalde fue antes de resolver la crisis económica, que, era una, que es una cosa que, que de hecho llevó muchos años, ponerla en, poner la crisis económica en caja, no, no es algo que se pueda hacer un día para el otro. Su primera necesidad vital era sencillamente poder mantenerse en el cargo un poco más que los poquitos días o semanas que habían durado sus, sus predecesores, ordenar un poco el el aparato político y de allí empezar a reordenar, por un lado, las relaciones de disciplina y jerarquía política que hay en la sociedad, es decir, dicho en, en criollo, conseguir que el pueblo salga de las calles y que vuelva a la, a la creencia en las instituciones eh, y a partir de eso, eh, de a poco ir ordenando el panorama económico. ¿no? Para cerrar, Ezequiel. Néstor Kirchner está identificado en tu libro como el gobernador que más se acordó de la clase media en sus discursos. Y que además, eh, de alguna manera, su triunfo está o estuvo en reivindicar a la clase media. ¿Qué pasó entonces con la protesta social que se había iniciado poco antes? Bueno, el Kirchnerismo, eh, cualquiera sea la, la valoración que uno haga políticamente de, de lo que significa, se propuso desde muy temprano más bien desmovilizar a la población. Es decir, no fue un movimiento político que buscara potenciar o motorizar la salida a la calle de la, de la gente, sino más bien canalizarla y ordenarla a través de las, de las instituciones. ¿no? Eh, en este sentido, eh, hay una, eh, hubo una, una, una especie de pacto político implícito entre el kirchnerismo y la, y la rebelión de 2001 que era, por un lado, la invitación a la desmovilización con la promesa de poder canalizar efectivamente esas demandas a través del, del sistema político. ¿no? Eh, eso es lo que hace, me parece, del, es lo que hizo el Kirchnerismo, un movimiento que, por un lado, eh, pareció poner sobre el tapete una serie de, de políticas este, novedosas y también, por otro lado, eh, mantuvo algunas de las estructuras políticas económicas previas con, con menos alteraciones. ¿no? Eh, eh, en ese sentido, me parece a mí que el, la intención de Néstor Kirchner de volver a recuperar o volver a prometer un regreso a un país normal, que es un país normal don, con una clase media pujante y, y, y poderosa, entran, entronca un poco con, con ese tipo de, de, de propuesta política. ¿no? Eh, uno se olvida un poco... De, de esos años porque a partir de 2008 cambió muy fuertemente el, el discurso oficial del, del kirchnerismo eh, con, con este giro digamos eh, más hacia los años 70 el legado de esos años y una serie de expresiones más bien de, de, de crítico, de hostil, incluso a veces de hostilidad hacia la clase media eh, uno se olvida que antes de 2008, entre, entre 2003 y, y 2008 eh, desde el discurso público eh, Néstor Kirchner tuvo Realmente muchas palabras amistosas y elogiosas hacia los sectores medios y políticas muy importantes de, de, de acercamiento. ¿no? Hoy nos visita el doctor Gabriel Bómaro. En la temática de esta entrevista se inscribe en el marco de un tema que es de interés para todos los ciudadanos, la política. Y dentro del marco de ese gran tema, un fenómeno que merece analizarse, el léxico en la política. El doctor se dedica o se ocupa de estudiar los problemas de la comunicación política y las prácticas políticas en la Argentina. Muchas expresiones dan cuenta de tu interés por las transformaciones, uh -huh. por los cambios en las prácticas políticas de la Argentina, en fin, por, los nuevas, por las nuevas formas políticas. Para saber qué cambió necesitamos precisar cuándo y dónde incluso dentro de nuestro propio país. Te propongo que elijas un tiempo representativo de los cambios de mayor impacto y nos cuentes cuáles encontraste en tus investigaciones. Mira, una década muy importante. Primero hay un planteo tuyo que es muy interesante, que nos permite ubicar qué significa transformación, que es la relación entre aquello que cambia y aquello que permanece. Eh, muchas veces los científicos sociales tendemos a enfatizar en aquello que cambia con respecto a aquello que permanece. Es más interesante, parece más interesante estudiar lo que se transforma y no lo que es, se mantiene más o menos igual. Eh, pero también es cierto que la Argentina vivió entre los años 70 y los años 90 grandes transformaciones y luego en los años eh, 2000 nuevamente. Entonces es un país sometido permanentemente a importantes transformaciones cambios políticos, económicos, sociales, a los que intenté digamos, estudiar en los últimos años en, de formas diferentes. Una década que me parece a mí más interesante, o muy interesante, no más que otras, pero muy interesante para, para pensar estos cambios son los años 80, por, por diferentes motivos. Primero porque es un momento bisagra. Uno puede decir que los años... 80 es el momento en el que, como, de, como se decía en la vieja filosofía política, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Son esos momentos en los que, aún en términos económicos, digamos, el modelo mercado internista no, estaba agotado, pero no se terminaba de dar su defunción en la práctica y en la política económica. El Estado, tal como había sido constituido por la Argentina, que uno puede llamar peronista de los años 50, estaba también en crisis, pero no había un nuevo proyecto de Estado con ciertas bases sólidas. En cuanto a la situación social, estaba claro que estaba en crisis lo que se llamó la, la sociedad del bienestar a la Argentina, digamos, una sociedad basada en el pleno empleo, en el trabajo formal, etc. Pero no aparecía cuál era la sociedad que se venía con, con tanta claridad. Y en términos políticos, sin duda... También aparecía un momento fundante vinculado a la noción de democracia. Queríamos fundar una democracia duradera en relación a un periodo anterior, a un siglo XX largo o corto en ese momento más bien, que aparecía asignado por la inestabilidad política, por la violencia y por el autoritarismo. Todas estas palabras que yo te digo son, en, según como los propios... Actores del momento interpretaban y veían ese momento. Uno después puede tener su opinión personal, pero no es el tema ahora pensarlo de ese modo. Entonces, esos años son muy interesantes porque uno puede pensar que de alguna forma terminan de saldar cuentas con el pasado eh, más largo o más corto. Del de, el siglo XX y prefiguran o configuran situaciones sociales, políticas y económicas que van a consolidarse en los años 90 y hasta, hasta nuestros días, en, en ciertos casos. Por eso, esa década de los 80 me parece muy interesante, muy rica, y creo que, ya, que cada vez más se estudia un momento en el que estábamos más obnubilados por los 90 y por las grandes reformas de los 90, por los grandes personajes políticos de los 90 y habíamos perdido un poco eh, bajo bajo, digamos, el manto de la idea de la década perdida como se pensó a los 80 en toda América Latina, no, no solamente en Argentina, porque fue una década de crisis económica, de poco digamos, crecimiento, de estancamiento, etcétera. Digamos, bajo ese manto, habíamos perdido un poco el interés en una década muy rica. Podemos pensar, podemos detenernos en algunas cuestiones si te parece, sí. que son interesantes como para entender en qué sentido hablamos de transformaciones y de cambios y cómo se produjeron esos cambios. Eh, uno puede pensar dos áreas, vamos a tomar como ejemplos que yo estudié con particularidad, como para poder hablar con cierta pertinencia sobre eso. La primera es cómo se transforman los modos, lo que uno puede llamar las categorías de lo político o las categorías de los actores políticos o de los actores interesados en la política en un sentido más amplio. Que no son solamente los políticos, sino también los comentaristas políticos, los periodistas políticos, los opinadores, etcétera, etcétera. Y se produce en los años 80 una importante transformación en las categorías políticas, en la grilla de lectura, cómo leemos la realidad política, en torno a algunas situaciones que, eso fue lo que yo estudié, favorecieron el hecho de que entendamos. Hoy en día, como una evidencia, que, por ejemplo, necesitemos de las encuestas de intención de voto o de opinión pública para conocer el estado de la opinión o para conocer o anticipar cómo va a salir una elección o, el, o, la, o, o la coyuntura electoral en un cierto momento. Algo que en la Argentina no existía con, con la centralidad y con la asiduidad que tiene hoy antes de los 80. También los cientistas sociales nos dedicamos a. A, a lo que se, uno puede llamar desnaturalizar o deconstruir algo que hoy vemos que es evidente, que se nos presenta como algo eh, casi casi natural, intentamos ver cómo se genera, cuál es su génesis histórica, social, para entender con qué sentidos nace eso, qué función viene a cumplir, qué tipo de actores interesados participan de la construcción de ese fenómeno, que después recibimos como un dato de la realidad, digamos. ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema, uno puede decir que eh, hay algunos momentos fundamentales que contribuyen a esta transformación de las categorías políticas de las que yo hablaba recién, que sin duda uno no puede fijar en un día, ni en dos, ni en tres, son procesos, pero que tienen hitos importantes. El primero es que aparece por primera vez, digamos, uno puede llamarlo la derrota del peronismo. El peronismo en el año 1983 pierde por primera vez en su historia elecciones libres en las que, podía, en las que no estaba eh, digamos, ni prohibido, ni proscripto, ni nada. Entonces podía presentarse y pierde elecciones frente a un candidato no peronista como era Alfonsín, un radical. Con esto se rompe una especie de certeza, también de evidencia natural, que era que el peronismo era una especie de mayoría prepolítica. Que había algo en su naturaleza que lo hacía ser el partido mayoritario. Digamos. Algo que creían, los, por supuesto, los propios eh, los peronistas, pero que también compartían otros actores y que aceptaban aún, diría, la misma oposición. Exactamente. Aún, digamos, con este, desgano o con rabia, muchas veces, los, digamos, los, los no peronistas. Ahí aparece entonces una idea de que ingresamos en un, en, un, en un nuevo tiempo político, ¿sí? un momento en el que ya no, están tan, no son tan estables los conglomerados, los las, este, agrupamientos electorales. ¿sí? La segunda cuestión que aparece vinculada con eso es el hecho de que no solamente eh, se rompe esa mayoría natural que, que significa el peronismo, sino que además aparece la idea de que el electorado tiende cada vez más a separarse o a construir sus preferencias separadamente de los partidos. Porque no es que nace una nueva mayoría natural. Uno puede decir, bueno, se agotó el tiempo del peronismo popular y aparece lo que los propios radicales llamaban en ese momento más... En sueño que en realidad el tercer movimiento histórico. La idea de que se acababa, como estuvo el estuvo el peronismo, venía el alfonsinismo como tercer movimiento que iba a recrear esa mayoría en una nueva formación política. Bueno, eso no ocurrió en los hechos y más bien lo que aparece es la idea de un desapego creciente, una distancia creciente de los electorados, de los ciudadanos respecto de los partidos, de modo que también se rompen o se debilitan algunos canales tradicionales de comunicación entre los partidos y sus bases electorales. Entonces, este doble proceso que se da, por supuesto, este segundo no se da en un solo momento, uno puede decir, que se da durante los 80, en diferentes momentos y con diferentes eh, percepciones, va transformando las formas de actuar en política de los políticos y la forma de percibir las relaciones políticas en general. Las formas de actuar, por ejemplo, los actos masivos, los grandes actos masivos como forma de demostración de fuerzas, como se llamaba en ese momento, son reemplazados por otro tipo de... Actos como por ejemplo la caravana, como por ejemplo este, el, 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 digamos, la caminata, la bicicleteada, todas las formas en las que el político va a buscar al elector en vez de reunir a su gran electorado en una plaza o en un estadio. Etc. Entonces, ahí hay un cambio en el modo de construir la movilización política y en el modo de relacionarse de los dirigentes partidarios o de los candidatos con su electorado y con los ciudadanos. Eh, la otra gran transformación es la televisión. Aparece crecientemente la idea de que hay que ir a la televisión, hay que aparecer en televisión para existir políticamente. Por supuesto que eso tiene que ver con otra serie de grandes, digamos, otra, otra gran... Eh, verdad básica de, de, de nuestro trabajo es que no hay unicausalidad en los procesos sociales, siempre hay un montón de factores que contribuyen a que se produzca un resultado histórico. Yo decía, para que, para que exista o para que se constituya esta idea de que hay que ir a la televisión para existir políticamente y para que de hecho el juego político cada vez pase más por los sets de la televisión que por las plazas o por los estadios, también tuvo que constituirse una audiencia nacional. También tuvo que existir la idea de que hay realmente millones y millones de televidentes mirando los programas. Hasta los años eh, 80 uno puede decir que, que había poca oferta digamos, de canales, por un lado, y había también pocos aparatos en los hogares, comparativamente con otros países. Es el mundial 68, el momento en el que se constituye la audiencia nacional más fuerte. También son procesos con temporalidades diferentes. Pero... Aparece la idea de la televisión como el lugar en el que hay que ir para mostrarse, para aparecer en público. Eso en los 90 es mucho más fuerte, sin duda. Todos recordamos eh, los nuevos partidos, sobre todo con menos vinculación, con menos digamos, raigambre y arraigo territorial, o con menos aparato, como se suele decir. Había dirigentes que decían, yo prefiero un minuto en el programa de Mariano Grandona que un acto lleno de gente, digamos, ¿no? Verdad, Bernardo Neustadt. O de Neustadt, exactamente, tal cual. Eh, bueno, esos personajes empiezan a ser celebridades políticas y celebridades, eh, digamos, entonces, digo, cambian las, los modos de hacer política, cambian las relaciones entre el electorado y los partidos. Y al mismo tiempo aparecen nuevas categorías, nuevas formas de nombrar a las cosas, como, como aparecen nuevas palabras como la de caravana, como la de, como la de bicicleteada, como la de el menemóvil, todos recordamos, ¿no? Había esas, esos, esos este eh, dispositivos de relación del político con los de otros lados. También aparece la idea del indeciso como el gran. el gran núcleo electoral a conquistar, no hay que, hay que ir a la casa de los indecisos, etc. Aparece la idea de la ciudadanía independiente, en fin, nuevas formas de nombrar y a la vez nuevas formas de, eh, de interpretar la, la nueva realidad política. Esto es muy fuerte si uno sigue el, la política argentina entre el año 83, 84 y el año 89 o el 90, digo, esa década corta del 80. Es muy fuerte como se va dando este proceso. Es muy interesante reconstruirlo y tirar las, las aristas que esto tiene y, digamos, cuestiona nuestro sentido común respecto de que son procesos de los 90, ¿no? que, se, que esto se dio en los 90. Por supuesto que en los, que en los 90 encuentran su este, punto más alto, si se quiere, pero son procesos históricos que tienen una acumulación previa muy importante. El otro fenómeno al que yo hacía antes digamos, referencia respecto de un cambio importante en la década de los 80, otro de los cambios importantes que se dio y que modificó nuestra forma de entender y de actuar en la realidad política argentina y social en este caso, es la aparición del problema público y del problema, eh, digamos, si se quiere, eh, político de la pobreza. Eh, que aparece de formas diferentes, pero sin duda la cuestión de la pobreza como un problema es claramente una novedad relativa, pero una novedad importante de los años 80. ¿En qué sentido? En el sentido de que aparecía con claridad en el año 82-83 en los comités de campaña del radicalismo y el peronismo la idea de que la dictadura había dejado consecuencias sociales negativas. Y que el próximo gobierno tenía que tener una política social que permitiera paliar una situación de pobreza transitoria que era una herencia negativa, una más de las herencias negativas que había dejado la dictadura. Entonces, Alfonsín, eh, cuando gana, una de las primeras medidas que toma es el famoso programa PAN, el Programa Alimentario Nacional, que era que suponía la distribución de cajas de alimento a familias identificadas como en situación de pobreza y de marginalidad importantes. Para eso usan los datos del censo, en fin. Se, el Estado inicia toda una serie de mecanismos de identificación del fenómeno de la pobreza en el Instituto digamos, de Estadísticas, en el INDEC, en el Ministerio de Acción eh, Social de ese momento. El Estado digamos, despliega sus capacidades técnicas y políticas en pos de identificar un nuevo fenómeno, que es el de la pobreza. Entonces, esa es otra de las vías de acceso de nuevos problemas, de nuevos fenómenos y de nuevas lecturas del mundo a nuestra realidad. Al mismo tiempo, esa misma situación que en el año 84 aparecía como transitoria y como destinada a desaparecer una vez que la democracia, digamos, saldara esa deuda con la sociedad, progresivamente comienza a ser vista como un rasgo permanente de nuestra sociedad y los pobres y la pobreza comienzan a ser un dato a, con el que lidiar, con el que trabajar, cómo combatir la pobreza, cómo medir la pobreza, cómo identificar la pobreza, es un tópico fundamental de... El debate público, de la intervención del Estado, de también el modo en que los discursos políticos hablan a la sociedad y de la, y de la sociedad. Y, por supuesto, en los años 90, será uno de los grandes caballitos de batalla contra las consecuencias de las políticas, digamos, neoliberales, de apertura. ¿no? O sea, ahí hay, hay otra, otro momento en, lo que, en el que la pobreza, digamos, es, si se quiere, una consigna política, si se quiere. O, o, o más bien, la lucha contra la pobreza. Entonces... Un fenómeno que uno dice así, es obvio, la pobreza está mal, no sé sea qué sea. Ahora, es un fenómeno que no formaba parte ni de, ni de la agenda pública del Estado, ni de la agenda pública del debate político general, ni de la agenda mediática o de la prensa hasta los años 80, y que se va introduciendo progresivamente para dar cuenta de un fenómeno que era eso que se veía, que era la transformación de la sociedad argentina, que es, en ese momento. Eh, Experimentaba la crisis del mundo salarial formal, la aparición fuerte de la informalidad, del empleo negro, la crisis del mundo industrial. Bueno, ¿cómo dimos cuenta de eso? ¿Con qué categoría? Que, no, que digamos, no es que la inventamos, era una categoría que existía en el lenguaje corriente, que había sido parte de los problemas sociológicos e históricos del siglo XIX, por lo menos, y que tenía además una larga tradición estadística fuera de Argentina, pero en Argentina, ¿cómo, digamos, aparece recién ahí? Porque echamos mano a esa digamos, categoría, la definimos, intentamos medirla e intervenir sobre ella en ese contexto, digamos. ¿no?